Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. En esta hermosa mañana. This morning, beautiful morning. Puedo decir que tenemos una iglesia hermosa nosotros aquí. We do have a beautiful church here. Llamada Living Word Church. Named Living Word Church. Gloria al Señor Jesús. Dele un aplauso glory al Señor por Plus eso. To the Lord. Aleluya. Mi alma adora la presencia del Señor. Gloria al Señor Jesús. Praise Jesus. Quiero decirte que nosotros somos bienaventurados. I want to say that we are blessed. No sé si cada uno de ustedes sabe lo que significa. I don't know if you guys know what that means. La palabra bienaventurado. The word bienaventurado. Bienaventurado. It means. Significa. It means. Dichoso entre los dichosos. Happy are those that are happy. Y especial entre lo especial. And special within the special. Hoy quiero decirte, amado y amigo hermano, I would like to tell you today, my friends, que tú eres especial. That you are special. Porque el día de hoy, because today, todavía el Señor te tiene de pie. Christ has you here, standing. Aquí en Living Word Church. Here at Living Word Church. Alimentándote de su palabra. Receiving his word. Alimentándote de su poder. Receiving his power. Y preparándote. And preparing you. Para la obra. For his work del ministerio, of his of ministry, el cual el Señor te ha llamado, that he called you to do. Gloria al Señor Jesús. Praise Jesus. Es un honor estar aquí nuevamente. It is an honor to be here para predicar la palabra del Señor. To preach the word of God. Gloria al Señor Jesús. Praise Jesus. Aleluya. Gracias al pastor y demás por esta oportunidad. Thank you to pastor for this opportunity. Por favor, pueden ponerse de pie. May please stand. Y vamos a leer la palabra del Señor. And we will read the book, or the word of God. Y estaremos leyendo la palabra de nuestro Dios. And we will be reading the word of God. En el libro de los Hechos. In the book of Acts. Su capítulo 3. 3. Versículo 1 al 9. 1 to 9. Gloria al Señor Jesús. Praise Jesus. Y dice la palabra del Señor. And it says in his word, if you may read. Pedro y Juan. Subían junto al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por las manos, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron sus dos pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos al templo, andando, saltando y glorificando a Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar orando por esta palabra. We're going to be praying for the word. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que tú han sido leídas en esta mañana. Thank you, Father, for the word. Bendícenos a través de ella, Señor. Bless y cúbrenos cada día. And cover us every day. En el nombre poderoso del Señor Jesús. In the name of Jesus. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. Gloria al Señor Jesús. Praise Jesus. En esta mañana hermosa. In this beautiful morning. Estaremos hablando. We are going to be talking about. De la identidad espiritual. The spiritual identity. Y ese es el tema que vamos a poner en esta mañana. And this is the theme we will be talking about this morning. Identidad espiritual. Spiritual identity. Cada uno de nosotros, amados hermanos, each one of us, brothers and sisters, fue llamado y fue escogido, we're called and chosen, individualmente para cumplir un rol y una misión, individually to complete a mission, en esta tierra, on this earth, un rol que tiene que ver, a role that is important, humanamente hablando, talking about humanly, con establecer nuestra familia aquí en la tierra. To establish our family here on earth. Con procrear y tener nuestros hijos. To procreate and have our children. Y vivir día a día. And live day to day. Cada día.
day to day, los días que el Señor suministró, the day that the Christ, para cada uno de nosotros, for each and every one of us, aquí en la tierra hasta que partamos con él, here on earth until the day we go to him. Pero espiritualmente hablando, but spiritually talking about, este llamado y este rol que usted y yo tenemos que cumplir, this calling and this role that we have to accomplish, significa que nosotros fuimos llamados, means that we were called, para cumplir lo que el Señor le entregó a cada uno de nosotros, to complete what God gave to us, each and every one of us. Mi alma adora la presencia del Señor. Praise Jesus. Para obrar en la obra del ministerio. To do his work in his ministry. Ministerio que fue entregado, that was given to us, a cada uno de nosotros, to each and every one of us, revestido del poder de Cristo, in the power of Christ, revestido de la presencia de Cristo, in the presence of the power of Christ, y revestido de la autoridad de Cristo, and the authority of Christ. Gloria al Señor Jesús. Praise Jesus. Lo que el Señor me entregó a usted y a mí, what God gave to us today, esto nos representa a nosotros como cristianos, it represents us as Christians, esto te representa en la obra del ministerio, it represents the work for our ministry, esto te representa a ti, this represents you, que cuando tu esposo está enfermo, when your husband is sick, que cuando tu esposa está enfermo, when your wife is sick, tú te ensanchas en el poder de Dios, you receive the work of God, y declara una palabra, and declare a word, de parte de Dios sobre tu esposo, from God to your wife, de parte de Dios sobre tu esposa, that will be given to your wife, y le dice, Señor, aquí está mi esposa, and here you would say, here is my Señor, wife, Señor, tú me entregaste de tu presencia, you gave me your presence, Señor, yo declaro sanidad sobre mi familia, I declare Señor, health, yo declaro sanidad sobre mis hijos, to my children, Señor, yo quito las barreras que están enfrente de mí, I take away all of the boundaries in front porque of me. Tú me ensanchaste con un ministerio, because you gave me a ministry, y me podiste identidad espiritual, and you gave me spiritual identity. Mi alma adora la presencia del Señor. Praise Jesus. Aleluya. Mi alma adora al Señor en esta mañana. Tal vez usted se preguntará, maybe you question, ¿qué significa la palabra ministerio? What does it mean, ministry? La palabra ministerio, the word ministry, en usted y en mí, in you and I, tiene que ver con tu llamado, it means your calling, tiene que ver con lo que Dios te entregó, what God gave you, tiene que ver que el día de hoy, that today, Dios haya permitido, God permitted, que tú estés hoy aquí en Living Word Church, that you are here in Living Word, alimentándote de su palabra, receiving his word, alimentándote de su poder, receiving his power, alimentando del alimento espiritual, receiving the spiritual fruit, que el Señor tiene para ti y para mí, that God has for you and I, porque quiero que escuche esto, I want you to hear. Habrá momentos en tu vida, there will be moments in your life, que tú vas a tener que pelear, that you will have to fight. Y no te estoy hablando de una palabra, ay, 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 I'm ay, not ay. Talking about a word. No te estoy hablando de una pelea literal. Not a literal fight. Te estoy hablando que vas a tener que ensancharte, that you are going to have to fight. Y pelear espiritualmente. And fight spiritually. Porque Satanás va a querer tentar tu, oh, because Satan is Satanás trying to va a querer tentar tu familia. He's going to try to tempt your family. Satanás va a querer sacarte del camino. Want to keep you out Él of the va a querer que tú caigas. He wants you to fall. Pero fue dada en ti. But in you, una identidad espiritual. There is a spiritual identity. Que te representa como hombre de Dios. That represents you que as man representa of God. Como mujer de Dios. As a woman of que God. Te, ay, 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 ay. Cuánto adoran la gloria del Señor. Who is here to glorify God? Mi alma adora su presencia. Y vas a tener que tomar la autoridad. And you are going to have to take that authority. Y decir, yo cubro mi familia. That I cover my family. Y decir, yo cubro mis hijos. That I cover my children. Y decir, yo cubro a los que están alrededor de mí. People that are around me. Porque el Señor me puso al frente. Because God put me in front. Para pelear por mi familia. To fight for my family. Oh, mi alma adora tu presencia, Señor. Praise Jesus. Escuche esto. Listen to this. Si yo como hombre de Dios, me as a man of God, o como cualquier persona, or how, whichever person, yo digo Medina, Medina, y llamo al hermano Medina, and call my brother Medina, tal vez el hermano Medina,
Maybe my brother in Medina. No me está mirando. He's not looking at me. Quizá tiene su rostro al otro lado. Maybe he has his face looking somewhere Pero else. Pero el hermano de Medina. But my brother in Medina. Está escuchando una voz que lo está llamando. Is listening that there is a voice calling. Y el hermano Medina va a dejar lo que está haciendo. And my brother Medina will leave what he is doing. Porque escuchó que alguien lo estaba llamando. Because he heard somebody was calling him. Cuando el hermano Medina. When my brother Medina. Pone el rostro enfrente de mí. He puts his face in front of me. Él va a esperar que yo hable lo que yo le estaba diciendo. He will wait to hear what I have to say to him. Él va a querer escuchar. He will want to hear. Alguien que lo está llamando. Somebody that is calling him. Y lo que quiero decirte en esta mañana. And what I want to tell you this morning. Es que cuando Dios te llamó. Is when God calls you. Depositó algo en ti. He put something in you. Y tu llamado. And your calling. Cuando tú estás postrado en la presencia de Dios. When you are in the presence of God. Hay un Dios que te llamó. There's a God that called you. Y hay un Dios que está escuchando tu llamado. He is listening to your call. Hay un Dios que está escuchando tu oración. He is listening to your prayer. Hay un Dios que está escuchando lo que tú estás clamando. He is listening to what you are praying y por for. Lo que tú estás orando. And what you are praying for. Cuando tú estás orando, when you are praying, tú vienes siendo una esponja. You are like a sponge. Una esponja que está en los secretos con Dios. It is like a sponge in the secrets of God. Buscando de la presencia de Dios. Trying to find the presence of God. Pero esa esponja, but this sponge, está clamando a un padre. Is praying for God. Que se llama el dador de la vida. The owner of life. Que se llama Jesucristo. That is Jesus. El cual derramó su sangre. That he gave his blood por to ti, us. Por mí. For you and I. Y él dice que cuando un hombre y una mujer. And he says when a man or a woman. Viene con corazón. Comes with a heart. Contrito y humillado. With sadness and humility. Delante de la presencia de Dios. In front of the presence of God. Él nunca lo va a dejar. He will never leave él you. Él nunca lo va a desamparar. He will never forsake sino que you. El Señor va a prestar su oído. That he will bring, give you his ear. Para escuchar lo que tú le estás diciendo. To hear what you are saying. Porque el Señor no se niega a sí mismo. Because God does not, he understands. Cuando tú tienes que orar. When you pray. Tú puedes orar por lo que tú quieras. You can pray for whatever. Y el Espíritu de Dios. And the Spirit of God. Va a interceder. He's going to work for you para que tu oración vaya correcta. So that your prayer goes correctly delante de la presencia de Dios. In front of the presence of God. Porque a veces no pedimos como conviene. Sometimes it's not what we ask, what we want. A veces le pedimos al Señor lo que Dios sabe que no es a nuestro favor. We ask God and he gives us what is in pero his favor. El Señor te va a ayudar but he's going to help you a través de su espíritu. From his spirit. Y cuando el hermano Medina, and when my brother Medina está orando en la presencia de Dios, is praying in the presence of God, Dios lo está escuchando. God is listening to him. Dios está intercediendo por él. He is entering in his life. Y si Medina dice, yo oro por los enfermos, and when Medina says he is praying for the sick, el Señor lo está escuchando. God is listening. Y si Medina dice, yo oro por los presos, and if he says he is praying for those el Señor lo está escuchando. Prison, God is listening. Y Dios va a hacer que la palabra de Medina God is going to say that what Medina is saying sean escuchada. Is heard. Porque la presencia de Dios because the presence of God está intercediendo por Medina. Is interceding in his life. Y está haciendo que su oración salga correcta. And it is doing so that his porque la identidad is espiritual because the spiritual identity Medina es tú y yo that Medina is you and la I la portamos de parte de Dios. That is given from God's from God. Gloria al Señor Jesús. Praise Jesus. Dele un aplauso al Señor. Hand clap to the Lord. Hallelujah. Hay algo que me impacta. There's something that impacts me. Y es que nuestro Señor Jesucristo. And that is that Jesus. En la última cena que tuvo con sus discípulos. In his last supper that he had with his disciples. Le declaró cosas a los discípulos. He declared something to them. Que iban a acontecer cuando él fuera apresado. That something would happen when he would be imprisoned. Cosas que iban a pasar. That things were going to happen. En la última noche que él tuvo con sus discípulos. In the last night that he had with his disciples. Después de ser apresado para recibir muerte. After he was condemned to death. Y en el libro de Mateo, in the book of Matthew, su capítulo 26, chapter 26, versículo 31, 31, el Señor le dijo a sus discípulos, Jesus told them, en la última noche, that very night, le aseguro a todos ustedes, you will all fall away,
Que esta noche todos me van a abandonar. That you will fall away. Que esta noche ustedes, todos ustedes se escandalizarán de mí. That you will fall away from me. Y cuando Dios le dice esto a los discípulos, and when God says that to his disciples, en el capítulo 26 del libro de Mateo, in chapter 26, book of Matthew, gloria al Señor Jesús, versículo 33, in 33, Pedro responde, Peter responds, y le dice, Señor, and says, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Lo que Pedro no sabía, what Peter did not know, era que nuestro Señor Jesucristo, that Jesus, conocía el presente de Pedro, knew Peter's present, conocía el pasado de Pedro, and his past, y también conocía el futuro de Pedro, and his future. Pero nuestro Señor Jesucristo le responde a Pedro, but Jesus responds to Peter, en el versículo 34, in 34, Jesús le dice a Pedro, Jesus says to him, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro nunca se imaginó, Peter never imagined, que Jesucristo, el cual lo había llamado, that Jesus who called him, el cual lo había formado, that formed him, y el cual lo había preparado, that prepared him, Pedro nunca pensó que le iba a negar a Jesucristo. He never knew that he was going to disown him. Y que tal vez en el momento más importante, or in the most important moment, que tal vez nuestro Señor Jesucristo lo estaba necesitando, that the moment that Jesus really needed him, Pedro negó a Jesucristo. Peter neglected him. Pero lo más importante para Jesucristo, but the most important thing for Jesus, aunque tal vez esto le dolió en su corazón, even though it hurt him, que uno de sus escogidos, that one of the chosen ones that le haya negado en aquel momento, that he neglected at that moment, lo más importante para Jesús, the most important thing for Jesus, no era que Pedro peleara por Jesucristo. Wasn't that Peter fight for Jesus? Era que Pedro se mantuviera, aleluya, vivo. That Peter continues to be alive for Jesus. Y que prevaleciera. And continues to prevail. Para que pudiera ser en el futuro. So that in the future, la obra del ministerio por el cual Dios lo había llamado. The ministry that Jesus called him for. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y cuando leemos donde habíamos leído, when we read what we just read, en el libro de los Hechos, capítulo 3, in Acts 3, versículo 1 al 9, 1 to 9, Pedro ya se había ensanchado de poder. Peter had power. Porque aunque él había negado a Jesucristo, even though he disowned Jesus, su ministerio no se redució. His ministry did not diminish. El ministerio de Pedro no cayó en ese momento. The ministry of Peter did not fall. Porque Dios sabía que Pedro, because God knew that podía Peter fallar, could fail. Dios sabía que Pedro, that Peter podía caer, could have fallen. Y hay momentos que tú y yo tal vez vamos a caer. There are moments that you and I are going to fall. Hay momentos que tú y yo vamos a fallarle a Cristo. That we are going to fail God. Pero eso no va a hacer que tu ministerio caiga. But that doesn't mean that your ministry is going to fall. Porque debajo de ese ministerio, because this ministry, hay una identidad que fue dada por ti. There was an identity that was given to you. Hay una identidad que el Señor dispuso para ti. That God put for you. El cual tú vas a establecer tu ministerio. That you will establish your ministry. Y cuando Pedro va al templo, llamada la hermosa, and when Peter goes to the temple, este paralítico que estaba postrado, the person that was paralyzed, le pide limosna a Pedro, asks for a lemon. Hay momentos que tú vas a tener que hacer cosas, there are times that you will have to do things, que no tiene que ver con el dinero, that does not have to do with money. Pedro en aquel momento no tenía dinero para darle al paralítico. There were times Peter didn't have money to give to the paralyzed. El cual estaba postrado a Pedro y le decía, dame que yo necesito de comer. When he was saying, please, I need something to eat. Pero lo que el paralítico nunca pensó, but the paralyzed didn't, never thought, era que un hombre llamado Pedro, that ay, there was ay, a man ay, called ay, Peter, a pesar de que había negado a Jesús en aquel though, momento, even though he neglected Jesus, una identidad espiritual. He had a spiritual identity. Llevaba un poder por dentro. He had power inside him. Llevaba la unción por dentro. He had it inside him. Y le dijo, mira, yo no tengo plata ni oro. He says, I don't have gold or anything. Pero lo for que you. Yo tengo te doy. But what I have, I will levántate give you. Levántate en este momento. Stand up in this moment. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. From the Christ of Nazareth. Y camina. And walk. A
Ay, 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 ay. Dios depositó mi alma, te adora. Dios depositó algo en ti. He put something in you. No te limites, escúchame bien. Don't limit yourself. No importa lo que acontezca en tu vida. Doesn't matter what happens in your life. No te limites en ningún momento. Don't limit yourself in whatever moment. Si tienes que ensancharte, ensánchate. If you have to go, go. Porque hay un ministerio. Because there is a ministry. Hay una palabra. There's a word. Hay un poder. There's a power. Que Dios te entregó. That God gave you. Para decirle a aquella gente, yo tengo el poder. That tell people I do have y the power. Y tú portas una identidad. And I do have his identity. No te limites a orar por aquel que está caído. Don't limit yourself for those no who need a prayer. No te limites a orar por aquel que está necesitando de una palabra. For those who are needing the word of God. Porque tú tienes identidad. Because you have identity. Tú portas el ministerio. You have the ministry. Tú portas la palabra de Cristo. You have the word of God. Su Jesus. Sangre corre por tus venas. His, ay, his ay, 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 blood flows mi your alma adora la presencia del Señor. Praise Jesus. Oh, Shamay Natu Abashakao. Siento a Dios en esta hora. I feel God in this moment. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Por favor, yo quiero que el pastor pase aquí. I would like pastor to come y up y quiero here, que please. Su esposa, la pastora, también, por favor, pasen aquí. And his wife also come up here, please. Por favor. Please. Aleluya. Mi alma adora su presencia. Praise Jesus. Nuestro Señor nos ama, amigo hermano. That Jesus loves us, brothers y él and sisters. Va a interceder todo el tiempo. And he will intercede all times. Por ti y por mí. For you and I. La Biblia dice que el enemigo ha descendido para zarandearnos como a trigo. The Bible says that the devil wants to persuade you. Pero hay un Dios todopoderoso. But there is a God all powerful. El cual pelea por ti. Mi alma adora la presencia de Dios. El cual está ahí para librarte. To liberate you. Está ahí para librar tu familia. To liberate your family. Está ahí para librar tus hijos. To liberate your kids. Está ahí como un escudo. There is. Oh, aleluya. Está ahí como un escudo para librarte. He is there to liberate you. Mi alma adora la presencia praise del Jesus. Señor. Por favor, la iglesia póngase de pie, por please favor. Stand. Yo quiero que ustedes miren estas dos personas que están aquí. I would like for you to look at two people here in front of us. Ellos dos son seres humanos. They are human beings. Son personas como usted y yo. They are people like you and I. Pero en ellos dos. But in these two. Fue depositada una carga. There was something, a weight on them. Fue depositado un ministerio. A ministry put on them. Un ministerio que este hombre y esta mujer. That this man and wife. Que son nuestro pastor aquí en Living Word Church. That are our pastors here at Living Word. Tienen una carga que ni usted se imagina. They have a weight that you guys don't even ellos imagine. Ellos dos portan una carga que usted no se imagina. Escuche. They have something that you don't even imagine. A weight that you can't even imagine. Este hombre y esta mujer que usted está viendo aquí. This man and woman that you are seeing here. Interceden por usted y por mí. They fight for us. Más de lo que usted se imagina. More than you could ever imagine. Interceden en la mañana. They wake up in the morning. Interceden en la noche. Wake up at night. Y le dicen al Señor. And say, tell God. Padre, guarda mis ovejas. Please protect my sheep. Padre, cuida de mi iglesia. Please protect my church. Señor, no permita que el lobo entre a robar a mis ovejas. Don't let the wolf to come y están and ahí como the, un escudo. Sheep. Día y noche peleando por usted y por day mí. Day and night fighting for you and I. Y yo quiero que usted y yo escúcheme bien. And I want you and I, please listen. Oremos todos los días. We have to pray every aunque day. Aunque sea 5 minutos por esas dos personas. 5 minutes every day for these porque two people. Porque tenemos que compartir la carga. Because we have to share that weight. Tenemos que compartir la carga. We have to share this weight. Que estas dos personas llevan. From these two people that they are clamando holding. Clamando por usted. They are fighting for you. Clamando por sus hijos. For your children. Cuando el lobo viene, lo echan fuera. When the wolf wants to porque hurt ellos them. Nos aman. That we are here to help them. Y ellos dicen, yo intercederé por mi iglesia. That they are here to help aún our church. Así sea con la muerte. Even for death. Nata. Siento a Dios en esta hora. I feel God in this moment. Por favor, yo quiero que usted extienda la mano aquí sobre estas dos personas en esta hora. Hermano Medina, por favor, pase aquí. Medina, please come. Y el hermano Nuco también, por favor, pase aquí. Ah, mi alma, yo no sé por qué estoy haciendo esto. I don't know why I'm doing this right now. Yo no sé por qué estoy haciendo esto. Esto no estaba en el mensaje. This was not in the message. Pero Dios sabe por qué lo está haciendo. Mi alma adora la presencia del Señor. But God, oh, God loves the presence of God. Aleman Shuku.
Por favor, vamos a ponernos en ellos y vamos a orar por ellos. We are going to pray for them. Yo quiero que usted, hermano, escúcheme bien. I want you, brothers and sisters, listen. Usted en esta mañana. This morning. Usted se desprenda de una oración. Please pray. Por esas dos personas que están aquí. For these two people that are here. Poderosa. Powerful. Y vamos a orar para que Dios lo cubra. And we will pray that God covers them. Y vamos a orar para que Dios, mi alma te adora. And God will pray. Diga, Señor. Say, Lord. Señor Jesús. Lord Jesus. Derrama una doble porción. Please put your hand on them. Sobre nuestros pastores en esta hora. Over our pastors in this moment. Porque interceden por nosotros. Because they fight for us. Día y noche. Day and night. Ellos están cargados. They have a weight. Ellos están, aleluya, sotigados. They are suffocated. Porque interceden por usted día y noche. They fight because they fight for us. Compartamos la carga. We have to hold that weight. Por estas dos personas. For these two people. Porque son humanos. Because they're human. Son personas como usted y yo. They're people like you and I. Tienen debilidades. They have debilities. A veces pueden caer. Sometimes they can fall. Pero aún de rodillas. But even on their knees. Ellos están intercediendo por usted y por mí. They are fighting for you and I. Y ellos dicen, Señor, cuida a Francisco. They say, God, please protect Francisco. Señor, cuida de su esposa. And protect his wife. Señor, cuida de sus hijos. And his children. Ah, mi alma te adora porque ellos necesitan. Because they need. Que usted y yo clamemos también por ellos. That you and I pray for them. Porque son de carne y hueso. Because they are skin and blood. Y tenemos que darlos uno. And we have to give them. Así como lo damos por los otros. Like God gives for us. Pablo dijo en el libro de los Corintios. Peter says in the book of Corinthians. Sobrellevar la carga. Taking the weight. Los unos con los otros. With one and others. Y así cumplir la ley de Cristo. That they will complete Padre Christ. Celestial en el nombre de Jesús. Mira a tus hijos, Señor. Please look at your children. Mira a tus pastores en esta hora. Your pastors in this moment. Yo te pido que ponga un cerco espiritual. Give them a spiritual. En su casa. In their home. En su familia. In their family. En sus hijos. In their children. Que tú pongas ángeles. That you put angels. Con su espada desenvainada. Que los cubran donde quiera que ellos estén. That cover them whenever they are. Que le den más sabiduría. Give them sabiduría. Que le dé sapiencia. They give them knowledge. Y que lo ayude, Señor. And help them, Lord. A que estas dos personas. At these two people. Se mantengan firmes. That they just continue. Para llevar a este pueblo. To help this town. Por el camino de la verdad. For the truth and levánteme walk. La mano todos los hombres que están aquí. Please raise your hand, everybody here. Escucha bien, hombre, lo que te voy a decir de parte de Dios. I will tell you something from God right now. Tú tal vez no eres el pastor. You maybe are not pastor. Tú tal vez no eres la pastora. Or his wife. Pero yo quiero decirte el día de hoy. But I would like to tell you today. Que Dios te puso como cabeza de tu hogar. God put you head of your household. Que Dios te puso como cabeza de tu casa. Head of your household. Y aunque tú no eres el pastor de Living Word Church. Even though you are not the pastor of Living Word. Tú eres el pastor de tu casa. You are the pastor of your house. Y tú tienes un rebaño que cuidar. And you have to protect your house. Y tú tienes un rebaño. Ah, mi alma te adora. Tú tienes un rebaño que cuidar. You have to protect it. Ahí está tu esposa. Even your wife. Ahí está tu esposo. Or your husband. Ahí están tus hijos. Or your children. Y cuando el lobo quiera tomarlo. And when the wolf wants to take you. Tu hombre tiene que salir al frente. You go in front. Y decirle, yo soy el pastor de mi casa. And you say, I'm the pastor yo of my house. Yo soy el pastor que cuida las ovejas. I am the pastor that protects my sheep. Y yo no voy a permitir. And I will not permit. Que Satanás toque mi familia. That the devil touches my family. Que el diablo toque a mis hijos. That the devil touches my children. Porque yo voy a salir al frente. Because I will go in front. Y pelearé por mi familia. And fight for my family. Ora por tu familia en todo tiempo. Please pray for your family in all. Ora en la mañana. In the morning. Ora en la tarde. At night. Ora en la noche. At night. No te canses de clamar por lo que Dios te puso en tus manos. Don't get tired for what God is going to put in your life. Mi alma adora la presencia de Dios. Y más, no nada más choque le mancha rabacay. Oh, gloria al Señor Jesús en esta hora. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias por estas vidas, Señor. Thank you for these pastors. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Jesus. En tu nombre. In your name. Declaramos un cerco espiritual sobre ellos. I declare a spirit over them. Que lo cubra todo el tiempo. That covers them in any moment. Cubriendo su salida.
They're exiting. Cubriendo su entrada. They're entering. Y cubriendo lo futuro. And covering their future. Que está por venir. That is to come. Gloria al Señor Jesús. Dele un aplauso al Señor. Hand clap to the Lord. Aleluya. Gracias, gracias Jesús. Praise Jesus. Gracias Señor Jesús. Aleluya. Gracias pastores. Thank you pastors. Gracias hermanos por apoyar. Aleluya esta obra. Mira lo que dice el libro de Mateo. In the book of Matthew. Su capítulo 16. Chapter 26. Versículo 18 al 19. 18 to 29 or 19. Y yo también te digo, and I also say, que tú eres Pedro, that you are Peter, y sobre esta roca, and with this rock, edificaré mi iglesia, I will identify my church, y las puertas del Hades, and the doors, no prevalecerán contra ti, nothing will prevail against you. A ti te daré la llave del reino de los cielos, I will give you the key to the kingdom of God, y todo lo que atare en la tierra, and everything that is here on earth, será atado en los cielos. That will be in heaven. Y todo lo que desatare en la tierra, and everything that is here on earth, será desatado en los cielos. La iglesia puede sentarse. You may be seated. Cuando vemos esto que Dios hace aquí en Pedro, when we see what God does here in Peter, Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo en un momento determinado. Peter abandoned God in this moment. Pero esto no le quitó su llamado. But that did not take away from his esto no le quitó calling. Su identidad. Did not take away from his identity. Sino que el Señor dice de él aquí, if God says here in his word, a ti te entregaré la llave del reino de los cielos, that I will give you the key to the kingdom of God. A mi alma adora al Señor. Praise Jesus. A ti te entregaré la llave del reino de los cielos. They are giving you the key for the kingdom of God. Y lo God. Que tú atares en la tierra, and what you do on earth, será atado en los cielos. Will be given in heaven. Y lo que tú desatares en la tierra, and what you do on earth, será desatado en los cielos. Will be. Gloria al Señor Jesús. El hombre que negó a Cristo en un momento determinado, man that gave himself to Jesus in that Dios moment, le está entregando una autoridad poderosa. That God is giving him a powerful Dios le está authority, entregando un poder. Giving him a power. Dios le está entregando una identidad. Giving him an identity. Lo que te quiero dejar dicho con esto, what I would like to tell you today, es que hay momentos que tal vez, that today, there are moments, tú te vas a sentir que tú estás en el piso, that you will feel like you were on the floor, porque tú cometiste un error, because you committed an error, y eso te dolió en tu corazón, and it hurt your heart. Cuando Pedro negó a Jesús, when Peter hurt Jesus, le decían, tú estabas con Jesús, that he was with Jesus, y él dijo, no, yo no estuve con ese hombre, and he said, no, I wasn't with him, y muchos le dijeron, no, tú caminabas con él, and there were people saying, no, but y él dijo, no, yo nunca caminé con ese hombre, and Peter said, no, I never walked with him, y esto le dolió a Pedro en su corazón, and that hurt Peter's heart, pero Pedro reconoció, but Peter recognized, que él había fallado, that he failed, que él había pecado, that he sinned. Pero cuando este hombre toma su ministerio, when he takes his ministry, y se ensancha de una manera poderosa, and uses it in a powerful way, la Biblia dice que hasta la sombra de aquel hombre, the Bible even says, sanaba a los enfermos, that he healed the sick. Mi alma adora la presencia de Dios. Praise Jesus. Y cuando este hombre usa la llave que Dios le había entregado, and when he used the key that God gave him, en Hechos 2:14, in Acts 2:14, este hombre da su primer mensaje, he gives his first message, un mensaje que rescató tantas vidas, that touched people's lives, que llegaron a ser 3,000 personas, approached 3,000,000 lives, 3,000 lives. Pero la Biblia dice en el libro de los Hebreos, but the Bible says in the book of Hebrews, su capítulo 13, versículo 8, chapter 3:8, que Jesucristo es el mismo, that Jesus is the same, hoy, today, mañana y siempre, tomorrow and forever, y también por los siglos de los siglos, and also for the. Yo quiero decirte, amado y hermano, que estás aquí en esta mañana, I would like to tell you today, my brothers and sisters, que no te limites en ninguna manera. Escúchame bien. Do not limit yourself in whatever any way. Van a llegar batallas a tu vida. There will be battles that will come every day to your Van life. Van a llegar grandes pruebas a tu vida. Tests that will come every single day to El test you. El enemigo va a querer zarandearte como trigo. The devil is going to want to take you and use you. Pero hay un Dios que peleará por ti. But there is a God that will fight for you. Hay un Dios que peleará.
Escucha, a God that will fight. No importa que tú lo hayas negado. It doesn't matter that you neglected him. No importa que tú hayas dicho yo no lo conozco. It doesn't matter if you said I don't know him. Siempre y cuando tú, ay, mi alma te adora. Siempre y cuando tú reconozcas. Every time that you recognize que tú has fallado, that you failed, Dios te dice tú puedes levantarte. God will tell you you can raise. Dios te dice tú puedes ser restaurado. Say you can be restored. Dios te dice yo estoy aquí para restaurar. He is here to restore you. Si tú tienes que orar por alguien, ora. If you have to pray for somebody, pray. Si tú tienes que clamar por alguien, clama. If you have to praise for somebody, porque pray. Lo que yo te puedo decir a ti es, but one thing I can tell you, que tú portas una identidad de parte de Dios. That you have a spiritual identity. Y esa autoridad no está escondida en ti. And that authority is not. Esa autoridad Dios te la entregó. Samaya, it's something that God gave you. Esa autoridad está allá adentro. That authority is what y cuando is inside Dios, of you. Da, mi alma adora la presencia del Señor en esta mañana. Woof. Esa autoridad está en ti. This authority is in you. Esa autoridad está en mí. Is inside of me. Y no te la dio Francisco. Escucha esto. Francisco didn't give you that. No te la dio Medina. Or ay, Medina, Samaya. Brother Medina. No te la dio. Mi alma te adora. No te la dio cualquier persona. It's not somebody else who gave it to you. Te la entregó una persona llamado Cristo. It was Christ that gave it to you. Que te revistió de poder. He gave you power. Que te revistió de gloria. Gave you glory. Para que tú lo ayudes. So that you can help him. A guardar las almas que están en esta tierra. To help the spiritual. Declarando una palabra de sanidad por ellos. To declare the healing word. Declarando una palabra de restauración. A word of restoration. Y decirle. And to say. Cristo está a la puerta. That Christ is the door. Yo te ofrezco a Cristo. I offer you Christ. Yo te ofrezco a Cristo. I offer you Christ. ¿Quieres recibir a Cristo? Do you want Christ? Eso es parte de nuestro llamado. That is our calling, part of our calling. Establecer la identidad espiritual. To establish a spiritual identity. Sintiendo lo que nuestro hermano siente. Feeling what our brothers and sisters sintiendo feel. Sintiendo las batallas que nuestro hermano está pasando. The battles that our brothers and sisters are feeling. Si tú ves que un hermano se enfermó. If you see that our brother is sick. Por más cosas que tú y yo tengamos que hacer en esta tierra. No matter how busy we are on this earth. Saca un momento y ve al hospital. Go to the hospital. Saca un momento y ve a su casa. Go to their house. Saca un momento y diles, hermano, yo estoy aquí. Say, brother, I am here. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Yo necesito clamar por ti. I need to ¿sabes pray por for qué? You. You want to know why? Porque la identidad que tú portas. Because the identity that you have. Dios te la depositó. God deposited you. Para que tu sangre. So that your blood. Y tu palabra. And your word. En cuanto a tu ministerio, in your ministry, puede edificar a aquellos que están pasando necesidad. Can identify to others what puede they are decirle, going through. Yo estoy aquí, hermano. To say that I'm here, yo brother. Voy a orar por ti. I will pray for you. Yo voy a clamar por ti. I will y yo declaro en el nombre de Jesús. And I declare in the name of Jesus. Que el Señor te va a sanar. That he will dale un aplauso al Señor heal you. Glory to God. Praise hand clap for the Lord. Aleluya. Gracias, Señor, en esta hora. Thank you, Jesus. Escucha esto. Estoy casi terminando. I'm almost finishing. El libro de Éxodo. In the book of Exodus. Capítulo 4. Chapter 4. Versículo 2 al 3. 2 to 3. Dice. Says. Gloria al Señor Jesús. Praise Jesus. Mi alma adora la presencia del Señor. Aleluya. Dale otro aplauso al Señor. Plus, hand clap to the Lord again, please. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Glory, Jesus. Dios le está diciendo a Moisés. God is telling Moses. ¿Qué tienes en tu mano? What do you have in your hand? Cuando Dios llama a Moisés. When God calls Moses. En el monte Horeb. In the mountain. El Señor se le aparece a Moisés. He appears to Moses. En una salsa ardiendo. En un árbol ardiente. By a tree. Moisés estaba acostumbrado. Moses was used to. A ver los árboles prenderse en aquel tiempo. To see trees
come alive. Por la sequedad que estaba pasando. For the dryness that was happening. Pero cuando Moisés ve este árbol, but when Moses sees this tree, Moisés dice, por este árbol se está quemando. He says, this tree is burning itself. Pero no se consume. But it's not being consumed. El árbol se mantiene estable. The tree continues to be stable. Y Dios llama a Moisés. And God calls Moses. Y le dice a Moisés, prepárate. And says, prepare yourself. Porque yo te voy a enviar a libertar a mi pueblo. Because I will have you liberate yourself, my people. Moisés en aquel momento. Moses in this moment. Él no quería aceptar su llamado. He did not want to accept his calling. Él estaba diciendo, Señor, pero ¿quién soy yo? He was saying, Lord, who am I? Señor, envía otro. Lord, send somebody else. Señor, yo no estoy listo para que me envíes. That I'm not ready for you to send me. Y el Señor le decía a Moisés. And God told Moses. Yo soy el que soy, yo te voy a enviar. I am who I am and I will send you. Y Moisés decía, no, yo no quiero. And Moses said, no, I don't want to. Y el Señor le dice a Moisés, ¿qué tú tienes en tu mano? And the Lord says, what do you have in your hand? Y él le dijo una vara. And gave him a barra. Y él le dijo, échala en tierra. And throw it on the ground. Y la vara se convierte en una serpiente. And it turns into a serpent. Y Moisés oía de la serpiente. And he was afraid of the serpent. Él le corría a la serpiente. He ran from the serpent. Lo que te quiero dejar dicho con esto, what I would like to say to you today is, es que el Señor te llamó, that God called you y te entregó un ministerio, and gave you a ministry. Pero hay momentos que tú y yo corremos de nuestro ministerio. But there are times we run from our ministry. Hay momentos que nosotros queremos correr de nuestro llamado. There are times where we want to run from our calling. Pero Dios te llamó para ponerte al frente. But God called you to put yourself in no front. No para correr de lo que ya Dios te entregó. Not to run from what God gave you. Porque hay una identidad que el Señor te entregó. Because there's an identity that God gave you. Pero cuando Dios le dice a Moisés, but when God tells Moses, toma la serpiente por la cola. Take the serpent from its behind. Moisés toma la serpiente por la cola. Moses takes the serpent from behind. Y la serpiente se convierte nuevamente en una vara. And it turns into a. Escucha esto. Hay momentos que tú y yo estamos corriendo. There are moments that we are running. De algo que tú y yo podemos vencer. There's that something that we de algo que no es tan difícil vencer. Something that is maybe not difficult porque to accomplish. Porque tenemos una identidad. Because we have a spiritual identity. Y esa identidad fue Dios quien te la entregó. And it was the identity that God gave y en esa identidad está la opción. And there is an option in this identity. En esa identidad está el poder. It is the power. De tu poder vencer aquello que te perturba. For, to continue on from people who do de bother tu poder, you. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, in the power of Jesus. Declarar una palabra con autoridad, to declare a word of authority. Y decirle, yo te declaro inoperante. And tell them, I declare you and I will wait. Porque Cristo pelea por mí. Because Christ fights for me. Tú y yo fuimos llamados, we were called para hacer cosas grandes. Escucha to do big things. Tú y yo no fuimos llamados. We were called para correrle al llamado que Dios depositó en ti. To run to what God para correrle a ciertas batallas que te están perturbando. Or from the battles that sometimes you were even going through. Ensánchate en ciertos momentos. In certain moments. Y declara una palabra de poder. Declare a powerful word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Sobre aquello que te hace la guerra. For those who do want to start war. Sobre with aquello you, que no quiere que tú crezcas. That they don't want you to grow. Sobre aquello que está robando tu adoración. Those who want to steal your adoration. Y que cuando adoration. Tú te hincas delante de la presencia de Dios. And when you go to your knees underneath the presence of God. A orarle a Dios. To pray to God. Por aquello que tú necesitas. For those who need it. Los demonios te ponen a dormir. The devil is going to want quieren you to go to sleep. Que tú no ores. He doesn't want you to pray. Quieren que tú no clames. He doesn't want you to glorify him. Porque Satanás sabe. Because the devil knows. Que cuando tú clamas. That when you glorify se rompen las barreras. It destroys all boundaries. Se quitan las piedras que están en el medio. It takes away all of the rocks that are in front of you. Los yugos se pudren. Las barreras que te atormentan se quitan. The boundaries that were there go away. Porque tu oración because your prayers tiene poder. Have power. Cuando tú clamas al maestro, when you glorify esto tiene poder. And it has power. Tiene poder para declarar. It has power to declare. Y también tiene poder para quitar. And it also has power to remove. Ya voy a terminar. Escucha esta palabra. I'm going to finish this moment. El Señor dijo en su palabra, God says in his word, que tú y yo tenemos poder. That you and I have power.
para edificar, to identify, y para plantar, and plant, para quitar, to remove, y para restaurar, and to restore. Y que las palabras que salen de nuestra boca, and the words that come out of our mouth, en el libro de los Hebreos capítulo 4 versículo 12, in the book of Hebrews 12, dicen que las palabras que salen de tu boca, say that the words that come out of your mouth, son como una espada de dos filos, is like a sword, a double-edged sword, que penetran hasta lo profundo, that penetrates the rompiendo deepest, todo lo que está enfrente de ti. Removing anything bad in front of you. Tú tienes el poder. You have the power. Tú tienes el ministerio. You have the ministry. Ora por tu familia. Please pray for your family. Hombre, ora por tu llamado. Pray for your calling. Ora por lo que Dios te entregó. Pray ora for what por God tu has given rebaño. You. Y no permita de ninguna manera, and do not permit, que el enemigo quiera arrebatar tu familia de tus manos, that the enemy affect your family, porque Dios te lo entregó por una razón, because God gave it to you for a reason, y tú tienes la autoridad, and you have the authority, de pelear por lo que Dios te dio, to fight for what God gave todo you, el tiempo de, todo el tiempo de tu vida, all the times in your life, mi alma adora la presencia de Dios, praise Jesus. Yo voy a invitar a la iglesia. I would like to invite the church. Que pase aquí adelante. Please come forward. Y yo quiero que el día de hoy, and I would like today, tú clames delante de la presencia that de Dios, you glorify the presence of God. Y le diga, Señor, yo estoy aquí. And say, God, I am here. Señor, fortalece mi llamado. Lord, please make me stronger. Señor, dame la fuerza para pelear por mi familia. Give me the strength to fight for my family. Señor, ayúdame a vencer las tentaciones. Lord, help me to bypass all temptations. Porque yo soy de carne y hueso. Because I am made of, I'm human. Y yo te necesito, Señor. And I need you, Lord. Dile, Señor, estoy aquí. Say, Lord, I am here. Fortaléceme, Padre. Make me stronger. Ayúdame cada día. Help me every day. Ayúdame a cuidar de mi familia. Help me protect my family. Ayúdame a cuidar de mis hijos. And my children. Ayúdame a cuidar lo que ya tú me entregaste. Help me to protect what you no gave me. No permita que el lobo, and don't allow that the wolf, quiera tomar mi posesión. Take my possessions. Quiera tomar lo que tú me entregaste. Take what you have given me. Porque yo pelearé. Because I will fight por mi familia, for my family. Que Dios te bendiga. May God bless you. Y Dios te guarde en esta hermosa and protect you in mañana. Every moment. Gloria al Señor Jesús. Praise Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus.